Hola a todos, hoy me gustaría hablarles acerca de los usos y las propiedades de aloe vera a través de los productos de salud y cosmética de Aloe Plus Lanzarote, precisamente porque estos productos han sido elaborados con aloe procedente de la isla de Lanzarote. Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que padecen problemas en la piel, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarles una solución natural que puede ayudar a minimizar considerablemente todos aquellos síntomas que se puedan derivar de un problema en la piel, como puede ser un problema de dermatitis, un problema de psoriasis, de piel atópica, de acné. Lo único que sí, antes me gustaría incidir en la importancia de tener la piel completamente limpia antes de aplicar el tratamiento. Para comenzar con este tratamiento dermatológico, vamos a aplicar este producto de aquí. Esto es un gel puro, tiene una alta concentración de aloe. Es un gel totalmente incoloro, transparente, igual que la pulpa del interior de la hoja del aloe. Tampoco contiene perfume. Y este es el producto que se va a encargar de realizar esa curación en la piel. Va a ser exactamente la misma función que la planta, regenerar las células y los tejidos de nuestra piel. Lo voy a aplicar para que podamos observar precisamente lo que les decía de que no tiene color. Se aplica directamente en la zona a tratar. Van a observar que la piel lo puede reabsorber súper rápido, no necesita aclarado. También apuntar que este producto, una vez abierto, ha de conservarse en la nevera, igual que haríamos con la hoja del aloe. Luego, cuando observemos que la piel ya ha absorbido completamente lo que es el puro, vamos a proceder con la aplicación de la loción hidratante infantil. ¿Y por qué un producto infantil? Este producto ha sido elaborado específicamente para tratar las pieles más delicadas de los bebés. Entonces, lo que se ha hecho ha sido combinar aloe con una serie de ingredientes protectores, calmantes, nutritivos, como puede ser la manteca de karité, los derivados de la manzanilla, el extracto de avena, la caléndula. Por tanto, este tipo de ingredientes son ideales para aquellas pieles afectadas que suelen tener un estado muy sensible, muy fino, que tienden a agrietarse, y además nos va a aportar la hidratación necesaria. Así, no solamente hemos regenerado y cicatrizado con el gel puro, sino que este producto nos va a aportar esa flexibilidad, esa elasticidad que nuestra piel necesita, y vamos así a preparar la piel para cuando vuelvan a surgir los brotes. Porque las enfermedades en la piel, al fin y al cabo, siempre terminan persistiendo y apareciendo una y otra vez a lo largo del tiempo. Precisamente para cuando surjan esos brotes, podemos aplicar este producto de aquí. Esto realmente es un bálsamo también dentro de lo que es la línea infantil, pero además de esos ingredientes de los que antes les hablaba, también está enriquecido con óxido de zinc, y esto nos va a venir súper bien porque cuando lo apliquemos en la piel va a actuar como una capa protectora que va a acelerar la cicatrización, también va a impedir que se infecten lo que son las heridas y a calmar los picores, que es algo muy muy importante en este tipo de problemas. Lo ideal sería aplicarlo, pero no extenderlo completamente, de manera que podamos observar restos de la crema así. Este producto sería muy bueno utilizarlo después del gel puro, cuando la piel haya reabsorbido ese gel puro, y sobre todo por la noche, que es cuando se produce la regeneración de la célula y es cuando más efectivo va a ser el tratamiento. Bueno, ya muchos de nuestros clientes están disfrutando de este tratamiento y están muy satisfechos con los resultados, así que yo te animo a probarlo y con esto ya me despido. Hasta la próxima, y como siempre me gusta recordar, para nuestra piel, aloe de Lanzarote.